¿Qué me has hecho, oso demente? Ahora nos pertenecemos el uno al otro. He sincronizado tu módulo Vashor con la actividad de mis ondas. Te agradecería que lo dejaras, pero veo que también eres de los que me quieren manipular. ¡Joder! ¡Qué harto me tenéis! ¿Y aún así caíste ante sus zalamerías? ¡Con el miedo que da esa vieja! Nora. Ponle el nombre que quieras porque al final es el mismo, la muerte. Cuando se cansa de jugar contigo te da matarile. Perdona la expresión, pero es una zorra. ¿Qué sabes de ella? Sorprendentemente, no mucho. Llevo bastante tiempo preparando copas aquí. La gente suele decir que antes era una especie de psicóloga. De repente. Dicen que instalaron algoritmos nuevos en la reparadora. Una inteligencia artificial. Pero el sistema no duró mucho. La gente tenía pánico o le daba miedo. Y comunicarse con ella resultaba profundamente embarazoso para algunos. Así que cancelaron el proyecto. Pero volvió. Sí, la muy zorra. Oh, perdón por ser grosero. ¿Logré resistirme a ella mucho tiempo? Pedías como una cuba. Entrabas y pedías 200. Al principio te sentabas ahí tan contento, pero luego te vi una lágrima en el ojo. Estabas murmurando algo. A lo mejor te estabas peleando con algún recuerdo, o puede que solo fuera esa infame en tu cabeza. Te fuiste y no volvimos a verte más. Y luego ella acabó con todo el mundo. Zorra. Perdón. ¿Qué pasó aquí? Tras el fallo, alguien liberó a los septipatas, y luego los Mats se volvieron locos. Vaya hombre. Sí, quisimos resistir frente a ellos, pero no somos combatientes. Esos eran los robots a los que nos enfrentábamos. Y luego se produjo el caos absoluto. Esa lasciva nevera cachonda atrapó y mató a cada uno por separado. ¡Qué zorra! ¡Exacto! ¿Murió mucha gente? Mucha no. Todo el mundo. Tras el fallo de Collective, no todos decidieron volver al trabajo. Algunos murieron entonces. Estuviste allí. Pero intentaron rehabilitar a los que sobrevivieron. El hotel estaba lleno. Cabrones carbonizados. ¿Quién habría pensado que el sistema podría fallar repetidamente? Joder, tiene gracia. Cabrones carbonizados. Y es ridículo. Perdón. Ya, es un mal hábito. Intento quitármelo, pero me di cuenta hace poco. Bueno, volvamos al juego. Nuestro acogedor nidito familiar. El complejo entero es nuestro.
Aquí no habrá nadie jamás. Jamás. Ya nadie podrá entrometerse entre nosotros o perturbar nuestro nidito de amor. Ajá, ya, claro. ¿Y qué pasa con la vieja bruja? ¿Hablas de Yaya Sina? Oh, sí. Díselo. Explícale que está perdiendo el tiempo, querido. Que se vaya. Así podremos seguir disfrutando de nuestra familia feliz. Vale, pero ten cuidado. Sus marionetas pueden ser un poco hostiles. ¿Marionetas? Vale, pues muy bien. Voy a ir a hablar con ella. Tú quédate aquí y no te vayas a ninguna parte. A ver, pongamos este hotel de ejemplo, el Lyokaya. Confort, 5 estrellas. Servicio, 5 estrellas. Estética, perfecta. 5 a la gama de servicios. En cuanto al ambiente, también es excelente. Desde que la ciencia lo cambió todo, no he tenido nada de lo que quejarme. A este paso, tendré que buscarme otro trabajo. ¿Quién necesita las opiniones de alguien sobre restaurantes y atracciones? ¿Qué queda por criticar? Me haría crítico gastronómico, pero la comida es magnífica en todas partes. ¡Joder! ¡Es insoportable! ¿Cómo lograste atraparme? Sin guante no hay protección. ¿Lo recuerdas? Lo hiciste todo bien, querido. Sí, vale, no veas qué contento estoy. No sabría decir quién es peor de los dos. ¿Qué has dicho, corazón? Entre dos males siempre prefiero el que no he probado nunca. Cielo.
Es lo que no te gusta, cielo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. ¿Qué quieres? Quiero mis recuerdos, averiguar quién fui, con quién estaba, y no estar por aquí con una tipa chiflada. Soy la mejor tipa, corazón. Y no me ofendas, estoy muy cuerda. ¿De qué habla su majestad? Aparte de eso, no veo ninguna reparadora. ¿Desde dónde llega tu voz? Es un secreto, mi querido caballero. Toda mujer tiene sus secretillos. Pero no te preocupes por eso, que la única locura que tengo es por ti. Oye, cuidado, no pises esos papeles, joven. Los estoy leyendo. No se me ocurriría. Qué curioso que digas eso, de no se me ocurriría. ¿Qué tiene de curioso? Verás, es que todos mis pensamientos tras la muerte están dedicados a ocurrencias. Me he dado cuenta de que estoy muy orgullosa de mi mente. ¿Sabes que estás muerta? Sí, claro. Si te soy sincera, hasta me alegro. Aún conservo la mente y puedo seguir leyendo y alimentando mi mente. En la instalación hay muchos amantes de los animales. Hasta Sájarov tenía un gato. Yo jamás lo habría adivinado. Y él nunca se lo dijo a nadie. Pero vi a Peluche con mis propios ojos. Chariton Radionovich venía a relajarse aquí de vez en cuando, pero no por mucho tiempo. Estaba ocupado. A veces parecía que más bien venía a controlarnos.
¿Cómo me habré apañado para acabar aquí? Es nuestro hogar. Vamos a protegerlo juntos. Hogar, querrás decir prisión, ¿no? No te enfades. Te dejaré salir a dar un paseo, mi cachorrito juguetón. ¿Y a dónde puedo ir de paseo? Pues hay unos sitios preciosos para caminar por arriba. Pero tienes que volver en cuanto hables con la vieja bruja. ¿Y me vas a dejar ir sin armas? ¿Y si no vuelvo? Como si fuera posible. Confío en ti completamente, querido. Habla con la vieja bruja y luego vuelve. ¿Qué te ha hecho Yayasina para que estés así? Quiere hacerse con el control de mis habilidades, igual que ese tremendo cabrón de Petrov. Pero mi caballero lo decapitó. Yo no lo toqué. Te dije que se lo hizo él mismo. Pues claro que fue así, cielito. Como ya te he dicho antes, tengo confianza plena en ti. ¡Se lo hizo él mismo! ¡Joder! No dejo de pensar cómo hizo Filatova para ponerle la cabeza. ¿Qué hizo? ¡Mi inocentón, Sergei! ¿Qué? Querido, esa zorra de Filatova se limitó a sacar el sensor de rastreo del cerebro de ese gusano indigno. Y Petrov lo puso en el muerto. ¿Es tan obvio? Deja de reírte, obvio. Petrov es un cabrón, eso sí que es obvio. Déjame tranquilo, que tengo que pensar. Mi gatito gruñón. Vale, vete a pensar. Thank you.
Oye, que de verdad quiero asistir. No me convenzas de lo contrario. Ni siquiera tienes que moverte. La iglesia de Collective es una catedral virtual dentro de tu cabeza. Es una revelación. Al tercer día, tras el lanzamiento de Collective, la Madre Superiora Alina Rinevskaya reunió a todas las almas perdidas bajo su protección. ¡Al tercer día! ¿Te lo imaginas? No, me voy a unir a su rebaño. El espíritu y la tecnología van de la mano, pues el reflejo del alma es uno solo, humano y trascendente. Nada te prepara para trabajar bien como un buen esfuerzo colectivo. Nada te prepara para trabajar bien como un buen esfuerzo colectivo. ¿Es bueno? ¡Qué pesimista eres! Soy un realista que se ha pasado una semana tratando de salir de esta pesadilla. Puede que crearan Collective para beneficiar a las personas, pero desde luego que no a estas que han muerto a centenares, y a la sociedad le da igual. ¡No es cierto! Ha habido minutos de silencio en todas las ciudades. Lo pusieron en televisión. ¿Se lo han mostrado al mundo entero? Ahora no hay restricciones. Todos somos Collective. Entonces, ¿por qué no os ayudó Collective? ¿Qué quieres decir? Nada. Da igual. Hasta otra. Decir para tu boletín. Es cierto, me sustituyeron por un robot, pero eso es solo la mitad del problema. La forma que tienen de fregar no es natural. Esterilizan, no dejan manchas, no hay polvo en ninguna parte. El suelo está tan limpio que podrías comer en él. No me fío de ellos. Está todo demasiado limpio. No hay alma ni humanidad. Al menos podrían dejarse algo. ¿No podéis ajustar su programación o algo así? También falta calidez humana. Faltan errores.
pero los humanos trastean con las probetas y ¡bang! Lo ponen todo perdido. Miras hacia aquí y ves que Yayamasa también la ha liado. Hay más de una persona a la que culpar. Encontrarás una Lenka, el módulo de lanzamiento neuropolimérico, en la mesa que hay junto a la salida. Actívalo cuando las cosas se pongan feas y vendré en tu ayuda.